Nosotros como abogados advertimos eso y vemos con preocupación que ya siendo una iniciativa a nivel ya gubernamental, entonces ojalá no se tomen las cosas, no se precipiten y se haga una concienzudamente un buen análisis. Hasta ahorita no compartimos nosotros la idea de que se legalice este tipo de enervante.